Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado a la princesa serpiente, la cual Goku confundió con Kaiosama. Y ahora es el momento de escapar. Y vaya, vaya, así que esa es la mazmorra por dentro, en realidad. Vea pues, ¿quién lo diría? Parece como si fuera al interior de una serpiente. Listo. Ahora sí, vamos con el combo de ondas de energía. Y acabamos con las serpientes. Y listo. Seguimos. O sea que lo del castillo era una ilusión. ¿Quién lo diría? Qué oportuno. Hemos conseguido la recuperación veneno. Y tenemos muchos. Y de una vamos a aprovechar para curarnos la salud con semillas pequeñas. Igual no nos serviría en batalla. Y vaya, vaya. Se nos adelantó la princesa serpiente. ¡Ja, ja, ja, ja! Te he cortado el paso. No podrás escapar tan fácilmente. Tengo que ir a ver a Kaiosama. ¡Apártate! ¡Ja, ja, ja! ¡Derrítete, miserable! Ya. Ahí está la verdadera forma de la princesa serpiente. ¿Quién lo diría? Vamos a usar la técnica de imagen falsa para aumentar nuestra evasión. Y pierde velocidad. Vamos con la combinación meteórica. Bueno, esquivamos la mayoría de los ataques. Princesa serpiente, forma verdadera. Y esquivamos todo. Podría aumentarle, curarle el ki, pero nada. Ah, y ahí está una de las posibilidades de contraatacar. No presioné muy bien el botón. A tiempo. Aún así seguimos siendo más rápidos que la princesa serpiente, a pesar de que nos bajó la velocidad. Y derrotamos a la princesa serpiente. Y Goku se va. Adiós, tengo que irme. ¡No! Me largo de aquí. Ya. Y después de este desvío, nos vamos. Vamos a seguir en la ruta de la vía serpiente. En dirección a la casa de Kaiosama. Veamos qué nos encontraremos esta vez. ¿Será que llegaremos a donde Kaiosama?
o nos desviaremos como lo hicimos tanto en el infierno como en el castillo de la princesa serpiente, el cual no era más que una ilusión. Me imagino que la princesa serpiente usa esa ilusión para así atrapar a sus víctimas, a sus presas. Estoy agotado. ¿Cuánto falta para llegar? Esto parece no tener fin. A este paso, tardaré un año en llegar hasta Kaiosama. ¿Eh? Ahí está, es la cola de la serpiente. Lo logré, por fin lo he conseguido, después de tantos desvíos. Un momento, aquí no hay nada. Me cachis, me han tomado el pelo. La verdad no era una casa, sino un planeta. Hay una cosa redonda flotando en el cielo. Es ahí, ahí es donde vive Kaiosama. Bien. Y Goku de un salto llega al planeta de Kaiosama. Uy, menudo aterrizaje. Oh. ¿Qué lugar es este? Siento como si me aplastaran contra el suelo. Mi cuerpo parece de plomo. ¿Eh? Vaya, vaya, tenemos un monito. Este, ese, debe ser Kaiosama. No lo parece, pero debe de ser muy fuerte. Hola, soy Goku. He venido a entrenar. El monitor como que no entiende. Vamos allá. Tengo que imitar tus movimientos, ¿verdad? Ok, ok. Ah, esto es muy difícil. Kaiosama, ¿qué pasa aquí con el suelo? Qué cosas con Goku. Oye, ¿qué haces? ¿Eh? Esto, ¿quién eres tú? Jejejeje. ¿Por qué está triste el cuaderno de matemáticas? Porque tiene muchos problemas. ¿Cómo olvidar sus chistes? Ese tipo sí que es un buen comediante. Kaiosama, el rey de la comedia, a tu servicio. ¿Eh? Entonces, ¿quién es ese? Es mi mascota, Bubbles. Ya me parecía raro que Kaiosama fuese un mono. Tú sí que eres raro. Bueno, ¿qué te ha parecido mi chiste? Gracioso, ¿eh? Puedes reírte si quieres. ¿Eh? ¿Qué chiste? Vaya, Goku no. Para captar chistes no es muy bueno, que digamos. A lo mejor estabas tan nervioso al conocerme que no lo has oído. En fin, estas cosas pasan. Bueno, voy a contarte otro.
va la policía al lugar del crimen y detienen a un ciego. Luego lo sueltan porque no tenía nada que ver. Vaya chiste. Y Goku sigue sin captar nada. ¿Qué quiere decir? Vaya con Goku. Bueno, a ver, ¿a qué has venido? Oh, he venido para que me entrenes, Kaiosama. Bueno, pues ya te puedes ir. Alguien que no se ríe con chistes así de buenos es que no tiene sentido del humor. No voy a entrenar a alguien así. Ahora lo pillo el chiste, qué gracioso, Kaiosama. Lento. No había oído nada tan divertido en mi vida. Jejeje, ya te lo dije, pues sí que eres lento. Pues sí, desde luego que sí. ¿Me entrenarás ahora? Jejeje, ¿quieres que te entrene? De acuerdo, pero solo si superas una prueba. Tienes que conseguir hacerme reír. ¿Cómo? ¿Tengo que hacerte reír? Jejeje, no te ves capaz. Hay que ser muy gracioso para conseguir hacerme reír. No eres rival para mí. Vuelve a tu casa. ¿Por qué el pavo cruzó la carretera? Para demostrar que no era una gallina. ¿Que no era una gallina? Bueno, Goku sí resultó también ser un comediante. Te has reído, te pillé. Maldición, eres mejor de lo que pensaba, un profesional. De acuerdo, te entrenaré, te enseñaré los chistes más divertidos que existen. Kaiosama, Kaiosama. Es que no quiero aprender chistes, quiero aprender artes marciales. Oh, artes marciales, ¿eh? Vale, atácame a ver de lo que eres capaz. Lo haría, pero pasa algo raro. Me cuesta mucho moverme aquí. Siento el cuerpo muy pesado. ¿De dónde vienes? ¿De la Tierra? ¿Sí? Es normal que te sientas pesado. Este planeta es pequeño, pero tiene una gravedad muy fuerte. Unas 10 veces más que la Tierra. Así que tu cuerpo pesa unas 10 veces más. Intenta saltar. Ponle todas tus ganas. Vale. Qué mal. Qué salto más corto. Vaya, qué cosas. Ha podido saltar así de alto, aunque la gravedad es de 10 veces mayor que la suya. Sea un alumno interesante. Goku ha hecho un largo viaje por la vía serpiente y por fin se encuentra cara a cara con Kaiosama. Su riguroso entrenamiento, con una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra, ha comenzado. A ver, empezamos a entrenar. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? No sé cuánto tiempo he tardado en llegar aquí, así que no lo sé. Creo que no tengo mucho tiempo. Los Saiyajin se dirigen a la Tierra para conquistarla. Me gustaría que me entrenases hasta que lleguen. Saiyajin, ¿eh? Tienes unos enemigos formidables. Déjame comprobar cuánto tardarán en llegar a la Tierra.
llegarán. Parece que llegarán a la Tierra, veamos, dentro de 158 días. Vaya, ¿puedes saber eso? Así que solamente 158 días. ¿Qué dices? 158 días es tiempo suficiente. No sé yo. Entrenarse aquí conmigo durante 158 días es tan eficaz como 1000 años de entrenamiento en la Tierra. ¿De verdad? Pero incluso con el entrenamiento no puedo garantizar que vayas a ganar contra los Saiyajins. Tienen un poder tremendo. Son incluso más poderosos que yo. ¿Eh? ¿Más que tú? Eso es. Así que debes superarme. De lo contrario, no tienes ninguna posibilidad. Bueno, pues empecemos. ¡Eh, Bubbles! Primero tienes que acostumbrarte a la gravedad de este planeta. Intenta atrapar a Bubbles. Tienes que ser capaz de moverte así de rápido si queremos hacer algo. Vale. Ok. Es el mejor momento para dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!